cerebral. Luego aparecen estos tomógrafos. Estos se mantuvieron mucho tiempo. Yo creo que algunos tienen esta técnica. O sea, esta de un tubo a un lado y los detectores a otro lado. Con este sistema, mire, el abanico es más grande, los hay mayor detectores en la banana, ¿ya? Y los tiempos han mejorado notablemente, ¿no? Dale la otra. Y aquí solamente hay rotación en la anterior, ¿no? Luego aparecen estos de cuarta generación. Dale para atrás un ratito. Mira aquí, por ejemplo, el tomógrafo que les mostré anterior es muy parecido a este. Y son tomógrafos modernos, que es el de aquí. Tienen solo a un lado la banana, dale el otro. El de cuarta generación lo fabricaron poniendo los detectores con un anillo alrededor. Y solo lo que rotaba era el tubo. ¿Ya? Entonces hay dos formas. Esto encarece los tomógrafos, ¿no? Entonces, en ciertas casas comerciales.